Ladies gentlemen, welcome to the Wilson Center. We're delighted to have you all here for this event, um, the presentation of Justicia Barometro. Um, my role today is minimal; it's just to welcome you, and then I'm going to uh, pass over the uh, the microphone um, to David Shirk, our Global Fellow uh, for Security and Rule of Law issues uh, here at the Mexico Institute. Um, it's a great pleasure for us to have all of these distinguished people with us uh, here today. Um, and uh, this, as you know, this is going to be a bilingual event. Entonces. Uh, no, nada de traducción simultánea porque yo creo que todos somos bilingües, But uh, you know, if you do have any any question, just signal to me, and I will come along and translate it in my finest English Mexican <laughs> Chilango accent. Okay? Um, David, over to you. Thank you very much. So before we begin, I just want to say that this is an issue that uh, I've, I've followed David's work for so so many years. Obviously, um, in addition to being colleagues, of course, we're good friends. And I've admired the Justicia Barra Metro project, and we are very, very delighted to actually have this uh, presented here today. And the great thing is, we're talking about this now from not just this study, but we're putting it in a historical perspective. So, congratulations, David and Octavio, for putting this all together. Thank you very much. Over to you. Thank you so much, Duncan. And uh, we're, we're really pleased to uh, be here at the Wilson Center. I, I'm uh, personally grateful to Andrew, uh, to, to Duncan, uh, for their support uh, for my work on uh, judicial reform. Uh, my colleague uh, uh, Eric Olson, as well. Uh, it's, it's been uh, almost almost five years, half a decade that we've been working <laughs> together on these themes, and um, unfortunately, uh, the bad ones haven't gone away. So, um, uh, but it's it's good to have uh, good friends and colleagues here at the Wilson Center uh, continuing to collaborate on on these very important issues. Um, I want to briefly introduce the panel. And let you know who is here today. Um, uh, we're here, uh, uh, Octavio and I are here, along with a group of uh, colleagues from the National Autonomous University of Mexico, who are part of a delegation uh, that is funded by the Merida Initiative. Uh, 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 basically, uh, faculty and students from the National Autonomous University of Mexico who are uh, learning about the U.S. judicial system. Uh, so, uh, in addition to myself and Octavio Rodriguez, the coordinator of the Justice in Mexico program at the University of San Diego, uh, we're joined by the dean of the law school uh, or the law faculty of the, of the UNAM, Dr. Leoba Castañeda. Um, as well as a, uh, a distinguished professor from the uh, law school, uh, Alberto D uh, del Castillo del Valle. Um, both of them have been participating in this two week long uh, immersion. Uh, it's actually a part of a larger uh, State Department funded initiative uh, called the Oral Adversarial Skill Building Immersion Seminar. Uh, which of course uh, translates to the acronym Oasis. Uh, the Oasis program has been in, uh, uh, has been running basically since the fall of last year and has trained over 240 Mexican uh, attorneys and law professors based at the UNAM. And um, th this is actually the last day of, of their visit, and will hopefully provide an opportunity for us to talk about where Mexico's judicial reforms are today. Uh, basically, about a year away from final implementation throughout the country, um, and also some of the insights that we've had um, in, in the uh, preparation for implementation through the OASIS program and also through some of the research of uh, the Justice in Mexico program. What I'm going to do is, is uh, just uh, give you an overview of uh, the conversation that we're going to have uh, in terms of Octavio and, and myself. I, I think I may be the only person presenting in English, um, basically because I have very little sleep. Um, I'm going <laughs> to stick to my native language, um, and I speak more quickly in when I speak in English. Uh, but I'm going to talk a little bit about the uh, social context uh, of judicial reform. I'm going to talk about the reforms themselves very briefly. Most of you, I'm sure, are familiar with what is anticipated. Uh, and then uh, Octavio is going to talk a little bit about the progress of implementation, and we'll both talk about some of the reactions and responses from judicial sector actors that we've found through some of our surveys of police and uh, uh, judges, prosecutors, and so on. So, very quickly, and I'm going to run through this very, very quickly because I think most of us are aware of the, the, the social context in which these reforms emerged. Uh, over the last few years, as many of you know, we've seen a dramatic increase in certain forms of crime and violence, notably homicide, uh, from roughly 2008 to 2011, uh, after which we started to see some declines. Uh, uh, and uh, importantly, homicides related to organized crime um, and, and drug trafficking, which represent anywhere from 45% to 60% of the violence that we've seen, at least the, the homicides that we've seen in recent years. Uh, looking at this just on the map, uh, we see. That the, the crime and violence, uh, particularly in homicide, has proliferated. In, in the 2000s, uh, in early 2000s, you saw um, relatively mild distribution of homicide. Uh, by mid 2000s, you saw uh, somewhat more uh, intense uh, 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 presence of homicide in certain parts of the country. But then, in two, by 2010, really a very significant proliferation of this problem to multiple areas around the country. The real problem, I think, that Mexico has faced is not necessarily just the, the changes in the, the level of crime, but the problem of impunity uh, and the problem of actually uh, achieving a, a true rule of law, the, the uh, application of the law in, in, in an effective way. Uh, repeat, we, we often point out that in Mexico, the, the big challenge is that many crimes go unreported. Uh, Roughly two, uh, three quarters of, of crimes that we believe happen through victimization surveys. Roughly three quarters of, of crimes that we uh, might identify through a victimization survey, go unreported. Uh, so you're out of 100 crimes, maybe 25 are actually reported. Of those 25 that are reported, maybe uh, one in five are actually investigated. Um, of those one in five, or let's just say uh, 4.6 uh, out of 100 crimes that are investigated, then uh, about 1.6 uh, wind up being prosecuted, identifying a suspect, and about 1.2 uh, are actually brought to trial. Of those 1.2, 91% wind <coughs> up in, with a conviction. Uh, but these, these statistics show that uh, the real challenge here is that you have a large number of crimes that go unpunished those cr uh, crimes that do work their way into the, uh, into the criminal justice system uh, have an almost absolute certainty of conviction uh, but the, the challenge of course is making sure that we can hold all actors accountable um, it's in that context essentially that the judicial reforms were introduced uh, were proposed um, there were concerns by the way let me step back one second i mean part of the concern with that Final 1% uh, of crimes, those that are sentenced, is that um, in many of those cases, the people who are being sentenced, the people who are uh, being held uh, accountable, are being held accountable for crimes of less than $50 uh, in, in terms of the absolute um, uh, cost of, say, a, a retail <coughs> theft, et cetera. Um, and of course, many of them are, are uh, indigent uh, criminal defend uh, defendants. And so there is a perception, at least, um, and, and I think a reality, that uh, the criminal justice system um, is heavily slanted uh, in ways that, um, uh, as in our own system, uh, greatly disadvantage uh, the, uh, the, the poor and marginalized. And um, it's in part in response to those realities that we saw in 2008, and really from the early 2000s, a movement to try to push uh, for judicial reform. Uh, the reforms were uh, the, the reforms that we're talking about. When we say judicial reform in Mexico, we're talking about reforms that were passed in June of 2008, um, and they uh, included uh, both. Constitutional reforms and legislative reforms and changes to criminal procedure, um, which add up to an enormous Number of uh, sort of micro, micro changes throughout uh, the judicial system. Um, we're also talking about reforms that have followed. Uh, in 2009, there was a reform of uh, of public security apparatus, the, the police forces, uh, and also uh, reforms in 2014 that instituted a new uniform criminal code that will come into effect uh, in 2016, June 18th of 2016. Uh, as the culmination of the 2008 reforms, uh, I won't even get into the articles and fractions. Uh, I'll let Octavio uh, talk about that if he wants to. But basically, what, we're, what we see is a dramatically revised mechanism for the, um, the, the uh, execution uh, that's a bad word uh, the, um, the process of criminal cases. Uh, what, what has happened in Mexico is that we've gone from a process that, for example, previously had a single judge who would oversee both the initial investigation and the, um, the preparatory phases of a trial and uh, oversee the trial itself and the sentencing. Um, one of the concerns about that um, overarching responsibility to the judge was that you if you were involved in um, supervising the Investigative phase, you may be biased um, or influenced in in ways that are uh, problematic. Once you get to the trial phase, can you really view a case um, objectively if you've been following the investigation from the beginning? And so, uh, the the uh, new system will actually separate uh, the role of different judges that supervise different phases of the process. Uh, but the the reforms have been Described pr as, as uh, a, a shift to an oral adversarial system because one of the biggest aspects of this reform is that the, 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 uh, the trial process, the criminal procedure becomes very concentrated um, in the actual presentation of evidence in a live courtroom, which was not the case uh, as much in the past. Uh, the, the option to have a formal Oral court proceeding uh, existed in the old system, but it was not mandated uh, as it will be in the new system. And so, uh, what we see in the new system is one, a, a, uh, a, a, the opportunity to present evidence in trial uh, on both the part of the prosecutor and the part of the defender uh, or defendant and his, his counsel, so that there is this more adversarial exchange uh, before. A neutral judge. And that is a, a system that is uh, going to be uh, in live court proceedings. It will be video recorded. So, the, the main benefit of this change that uh, most advocates point out is the idea that it will be a more transparent process, a more efficient process for the presentation of evidence, and hopefully, because of the balancing of the parties in this, uh, in this criminal procedure. Um, it will be a more fair process. Uh, there'll be an opportunity for cross examination of evidence. There'll be an opportunity to tell a counter narrative before the judge and let the judge weigh the evidence, <laughs> um, uh, hopefully, uh, more fairly. There are many, many other aspects to this reform. We can't get into them in great detail. There are changes to the rights of a victim. Um, but I think the real uh, shift, if you want to. Put it in a nutshell, the real shift under this reform is to greatly increase the rights of the accused and the opportunities for the accused to challenge the case that's being put forward. Uh, there are some examples. I'm going to sk skip through portions of this uh, so we don't get into too much detail, but hopefully, um, Duncan, we can make this presentation available to folks who want to mm -hmm. look through it later. Um, the- uh, I'll, I'll shift our, our gears to talking about the implementation process. At the national level, the agency in charge of implementing the new reforms is the, uh, an, an entity called the CETEC. Uh, it's, it's actually a sub- uh, secretary or an assistant uh, attorney general uh, sorry an assistant uh, secretary within the ministry of the interior uh, currently the, uh, the uh, secretaria técnica is uh, maria de los angeles fromel uh, she coordinates the various agencies uh, across all three branches of government that are involved in uh, transitioning to the new system, and uh, also works with representatives from so, uh, civil society and academia uh, to plan out the implementation. As I said, there was an eight-year time frame from 2008 to 2016 to implement uh, this system, and uh, the attack is essentially the the party or the agency responsible for making this happen. What needs to happen? Uh, basically, uh, you can think of the implementation process as involving five things. Uh, the uh, implementation process involves actual continue, uh, uh, additional reforms, changes to codigos uh, and uh, uh, codes of criminal procedure, etc., cetera. Um, training. Of judicial sector personnel and training of, of uh, lawyers on and court personnel on how to run this new system, changes to the actual infrastructure. You need a lot more new courtrooms, you need video equipment, uh, recording equipment, and so on to uh, implement the reforms, uh, and also public education of the, uh, the general public on what their rights are and what changes are being made finally the, the phase that no one talks about for implementation but is obviously very important is evaluation determining whether in fact the new system is performing well and, uh, and, and uh, having an, uh, a positive effect on the administration of justice in mexico so octavio is going to talk a little bit about where we are in terms of the implementation uh, The um, the progress of the reforms, uh, at least in terms of the distribution of, uh, of uh, actual implementation at the state and municipal level. And then we'll come back with some uh, simple findings on uh, what people are saying about the reforms. Muchas gracias, David. Eh, Yo también me voy a permitir dinámico y más fácil para algunos que a lo mejor no, no esté. No, no le entendieron a David porque habló muy rápido. <laughs> bueno, eh, como dijo David, el, el proceso de implementación del nuevo sistema o del llamado nuevo sistema ha sido un proceso muy variado. No obstante que eh, la reforma <laughs> constitucional llegó en el año 2008 y a partir de entonces se habla de ese movimiento y de ese periodo de ocho años para la implementación total en el país, lo cierto es que muchos países, perdón, muchos estados eh, comenzaron a implementar el sistema antes de la reforma constitucional. Solo por mencionarles un ejemplo, en Nuevo León el primer juicio oral se llevó el 24 de febrero del 2005. O sea, muchos estados antes, eh, Nuevo León siendo el pionero, eh, iniciaron esta, este, este cambio hacia, hacia una nueva forma de hacer justicia, una nueva forma procesal, eh, con, ciertas, con ciertas metas, eh, sobre todo encaminadas a reducir la, eh, la tasa de impunidad. A partir del año 2008, sin embargo, se empieza a hacer este, eh, este, eh, empieza este impulso por, por hacer la implementación a nivel nacional y a la vez em, empiezan a ver los esfuerzos de evaluación de la implementación y sobre todo de ver cómo, cómo va el nivel de implementación. Hasta el año 2005, perdón, 2015, este es un análisis que acabamos de terminar, eh, así se ve el panorama, así se ve el mapa de la implementación eh, de la reforma en, en México. Eh, en azul oscuro vemos aquellos estados que están implementando en su totalidad el nuevo sistema. esto quiere decir que es aplicable para todos los delitos en toda la región del estado. mientras que aquellos en azul claro demuestran cierta gradualidad, ya sea eh, territorial, que se aplica eh, a ciertos distritos y, a, y en otros no, o que también se puede aplicar solamente a ciertos delitos y a otros no. Eh, cuando vemos el mapa de esta forma, podemos decir es, de alguna forma satisfactorio, no solamente dos estados, Sonora y Baja California Sur, aún eh, no inician, están programados para iniciar el día de, la, de que termina la fecha, es decir, el 18 de junio del año 2016. Ellos tienen programada en entrar en este, cumplir con la fecha al 20 para las 5. ¿no? Eh, <laughs> Pero se ve, se, ve, eh, se ve satisfactorio. Ahora vamos a ver un poco eh, cómo se dio este proceso. Este proceso no fue, eh, digamos, eh, constante durante eh, desde el año 2008. Ustedes ven cómo, por ejemplo, en, en este mapa se muestra. Y esto ya es un análisis a nivel municipal. Eh, quiero, quiero mencionar este análisis ya no está contando la gradualidad, la gradualidad territorial, sino la gradualidad eh, eh, de los crímenes, aquí de los delitos, perdón. Aquí en este, en este mapa vemos qué municipios empezaron la implementación, eh, en qué años. Entonces, por ejemplo, vemos que del 2008 al 2012, un periodo de cuatro años, muy pocos estados en realidad iniciaron, eh, iniciaron este, este proceso de implementación. Sin embargo, en los últimos dos años hemos visto cómo, claro, ya se está acabando el tiempo, entonces todos, todos nos estamos apurando para cumplir con lo que la Constitución nos manda que es que el sistema eh, se implemente para el, el día 18 de junio del año 2016. Eh, cuando vemos el mapa al día de hoy a nivel municipal, eh, nos encontramos con una situación <coughs> un tanto diferente. si bien eh, que cuando lo vimos en el, en, a nivel estatal, si bien es cierto, en en, cuando vemos el mapa estatal, se ve no como mu mucho más homogénea la, eh, la, la fotografía. aquí estamos viendo cómo partes considerables de algunos estados aún no están implementando y no eh, sean los ejemplos como tamaulipas por ejemplo en donde solamente dos o tres distritos judiciales están aplicando el sistema o en oaxaca donde todavía hay una parte importante o había una, una parte importante pendiente de, de implementación ahora lo que, lo que podemos ver en este, en este mapa que, que sí es eh, eh, vale la peña eh, la pena señalar... La, la, pe la <laughs> sí, Me traicionó. Cariño. Este, <laughs> eh, vale la pena señalar que eh, vemos la, podemos ver la gradualidad en materia de eh, delitos. Entonces, aquellos, eh, aquellos municipios que ya están implementando el sistema para todos los delitos están en azul oscuro, mientras que aquellos que son eh, solamente para ciertos delitos están en azul claro. Así que es mucho menos el, la proporción. Eh, lo cual… Eh, puede ser este, eh, algo una, una cosa importante y digna de, de recalcar. Ahora, cuando analizamos eh, cuando lo analizamos en general, podemos decir que eh, territorialmente solamente hasta el, solamente nos falta el 43% del país yes. para implementar yes. menos de la mitad, <laughs> pero nos falta un año. Solamente tenemos un año. Entonces, eh, o sea, viéndolo de esta forma, creo que, creo que todavía tenemos mucho por hacer, si es que realmente queremos hacerlo en tiempo. Ahora, también es momento de preguntarnos, queremos hacerlo en tiempo y queremos hacerlo bien. Entonces, ¿qué, qué tenemos que hacer para, para que suceda? ¿no? Eh, y cuando vemos en, en, eh, en términos de población, vemos que quizá... Eh, Casi 40% de la población en México todavía está pendiente de entrar o de vivir de en, en un territorio donde esté implementado el nuevo sistema de justicia penal. Otra vez, menos de la mitad. Sin embargo, es todavía eh, alarmante que nos queda solamente un año y es un año justo en, en este mes. Uh, así que eh, no vale la pena estar al pendiente de cómo se van a hacer todos estos eh, esfuerzos de implementación en las distintas regiones que aún están pendientes. Y para eso creo que es importante eh, este ejercicio que planteamos, este, este, este análisis que es muy básico, este análisis que simplemente, eh, a diferencia de otras instituciones que, que plantean eh, indicadores mucho más complicados, es simplemente se implementa o no se implementa. Punto. Y creo que nos va a ayudar mucho para, para, mantener, el, para mantener la vigilancia sobre, sobre el proceso de implementación. Gracias, Bueno, y obviamente estamos hablando nada más de cuestiones administrativas. Ah, ya, ya está funcionando el café, entonces voy a hablar en español. Eh, eh, obviamente estamos hablando nada más de la implementación administrativa. No estamos hablando de, de la calidad de la implementación o cómo, eh, cómo perciben el éxito o las la, 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 uh, el, el proceso de implementación entonces queríamos uh, nosotros uh, usando un, uh, un estudio que hicimos uh, hace varios años y un estudio que hicimos más re, uh, un estudio más reciente bajo la, uh, bajo el título de justicia barómetro uh, un, una encuesta que hemos realizado en diferentes lugares uh, a nivel local y a nivel estatal para ver qué dicen los actores, qué dicen los, eh, eh, los jueces, los, eh, los defensores, los procuradores y los, eh, los policías del, de su preparación, de su capacidad para operar bajo el nuevo <coughs> sistema. Eh, y y eh, debo mencionar que vamos a replicar la encuesta del 2012, que, o sea, la encuesta que hicimos con jueces y con otros, uh, otros operadores del sistema judicial eh, el año que viene. O sea, queremos tomar una foto de qué están diciendo los operadores del sistema justo antes de que empiece el nuevo sistema, antes del, uh, del junio del 2008, con el propósito de ver cómo nos sentimos entrando al sistema y ojalá eh, tal vez en cinco años o diez años replicar el estudio y ver qué dicen los operadores del sistema después. Uh, esto es muy, eh, debo mencionar que este estudio es, eh, es, es muy novedoso, no, no hay, eh, cu y cuando in iniciamos en el 2009 no había eh, eh, encuestas eh, independientes de policías, no había encuestas de jueces. Uh, y de hecho, en Latinoamérica hay, tan, hay muy pocas encuestas de, de jueces. Sabemos muy poco de lo que piensan dentro, adentro de la caja negra de, del sistema judicial. Uh, y y algunos, algunas encuestas que existen uh, de jueces en, en la región de Latinoamérica toman, di, digo, tres o, o cinco jueces por país. Y eso representa supuestamente la, la, el sector judicial. Entonces, esto fue una idea de tratar de, de realmente captar lo que está pensando la gente trabajando en el sector uh, judicial. Eh, es un esfuerzo colectivo, hay muchas instituciones eh, participantes en Justicia Barómetro, debo mencionar obviamente el Centro Woodrow Wilson eh, y también colaboramos mucho con INCIDE y con otras organizaciones y está patrocinado, ha sido patrocinado por uh, varias organizaciones, uh, Open Society uh, uh, Foundation, uh, MacArthur Foundation y la Fundación uh, Hewlett. Uh, en, en el 2011 hicimos una encuesta uh, de uh, más o menos 170 jueces uh, y alrededor de 40 ministerios públicos y unos más o menos 60 defensores del, de, de, uh, de oficio uh, de nueve estados de la República. En el próximo año vamos a tratar de replicar el mismo estudio cinco años después con eh, alrededor de 12 o 13 estados. Vamos a incrementar el número de estados y tratar de tener una, una muestra un poco más grande. Pero les menciono los números porque parece muy bajo por, uh, por ser un número, o sea, estamos hablando de, uh, de más o menos menos de 300 personas que contestaron la, la, uh, la encuesta, pero comparando con otros estudios es un... Es, es, uh, una muestra muy amplia, es más o menos uh, una, una tasa de respuesta, por ejemplo, de jueces de alrededor de, uh, creo que es 24%, o sea, uno de cua cada cuatro en todos sus estados participaron. Claro, pero el juez fue más porque el juez respondieron eh, casi en su totalidad, o sea, cuando ah, okay. solamente analizamos jueces, sí. es casi el 80%. Ok, sí, 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 <coughs> muy bien. Uh, entonces hacemos preguntas muy básicas como cuestiones de edad lo que es, es, uh, sobresalta aquí eh, es por ejemplo la, la juventud de los jueces generalmente en méxico más de 80% de los jueces en méxico uh, tienen menor de 50 años lo que sí es joven los, eh, los que no han llegado a esa edad es muy joven para un uh, uh, muy joven muy joven les podría contar <laughs> mira uh, pero también la balance de género eh, es muy interesante de sexo en, en, es muy importante muy uh, muy igual y so, sobre todo en ciertos estados vemos uh, por ejemplo en, en uh, Oaxaca, en yucatán uh, una una balance de, de jueces uh, no de, perdón sobresaltan las mujeres, son, son 80%, uh, lo, los jueces son sobre, uh, 800, uh, no, 80% mujeres. ¿no? En, uh, entonces, vemos tendencias muy interesantes de ese tipo, pero hay focos rojos importantes. Uh, uno de los mecanismos más importantes en la, la formación profesional de un abogado en Estados Unidos y en otros países es su participación en una barra profesional. En México esa cultura realmente no existe. Y no es decir que no son profesionales los, uh, los abogados, los jueces, etc. Pero eh, uh, notamos, deb debemos notar que en, en otros sistemas la barra realmente juega un, un papel de control de calidad. Uh, porque para entrar a la profesión o, pa o para practicar el derecho, por ejemplo, en Estados Unidos, tienes que uh, pasar un examen de barra. Y no solo eso, si no te eh, si no te portas bien o si no ejer ejer ejerces bi ejerces bien tu, técnicamente. Tu técnicamente tu trabajo puedes perder el derecho de practicar. Y prácticamente esa posibilidad eh, es es posible, pero es, muy es mucho más difícil en México perder tu, uh, tu, tu licencia de, de, de practicar. Si tienes, un, eh, por ejemplo, en, en el caso de Bill Clinton, simplemente por mentir a la corte, no por la otra, el otro asunto, por mentir a la corte, perdió su derecho de practicar el derecho. Y ahora, bueno, no tiene otra forma de ganarse la vida que dar conferencias. Bueno, dar conferencias, ¿no? Pero es... es... Está el grado de, de, de responsabilidad que, que imponemos en, en los abogados, que, que yo creo que es algo que se va a tener que contemplar, digamos, sobre los próximos 20 años. ¿Cómo vamos a profesionalizar a la profesión de abogados? Eh, en este momento vemos que la gran mayoría de, uh, de uh, jueces, uh, fiscales, etcétera, no participan activamente en, un, en una barra. Um, hay diferencias eh, entre uh, jueces y los otros grupos. Eh, generalmente hay más participación en este tipo de, uh, de, de organización en, uh, en lo, entre los jueces, menos para procuradores y un poco más para los, los defensores de oficio. Uh, Hicimos preguntas básicas sobre la competencia de los jueces uh, y generalmente vimos una reacción positiva. Lo verde es positivo y lo, uh, lo, lo azul es, uh, es una, uh, un sentimiento de que no son uh, capaz, uh, competentes uh, para su trabajo. Es muy distinta la impresión que tienen ellos mismos. Del trabajo profesional de los fiscales, y eso es importante. Esta reforma tiene el objetivo de incrementar el nivel de, de uh, digamos, uh, raise the bar, uh, de, de, de expectativas para los fiscales, porque básicamente van a enfrentar mucha más presión de la defensa. Entonces, algo que debemos ver tal vez en 10 años o en 20 años es una impresión distinta de, de la capacidad profesional de los fiscales. Uh, bueno, los fiscales ya tienen una impresión positiva, pero tenemos que cambiar lo, la, la impresión que tienen otros actores. Y yo creo que sí es, es algo que, que, que vamos a ver, es una, un indicador que va a ser importante. Uh, en cuanto a la, la, la vista a la reforma misma. Fue interesante ver que en el 2011 eh, la gran mayoría de los jueces, los, los fiscales y los, sobre todo los defensores, estaban de acuerdo con la reforma. En ese momento hicimos esa pregunta precisamente porque había una preocupación de que había mucha resistencia dentro del sistema a las reformas, pero encontramos que de hecho había una, una actitud, por lo menos en estos estados, bastante positiva. Lo que queremos ver eh, con la próxima encuesta es, es cómo ha cambiado, cómo, cómo se siente y hacer eh, tal vez algunas preguntas más uh, agudas sobre cuáles han sido las experiencias ahora que ya tienen, uh, ya tienen bastante tiempo trabajando el nuevo sistema. Finalmente, acabamos de terminar una, una encuesta de los, uh, de, de los policías municipales de Tijuana. Uh, tenemos tres encuestas de, de policías. Hicimos encuestas en Guadalajara, en, uh, en Juárez y en Tijuana recientemente. Y queremos saber cómo están preparados ellos para este cambio tan drástico, tan importante y que van a uh, tener uh, consecuencias para la seguridad pública. Uh, encuestamos a casi 90% de los policías de, de, uh, de Tijuana, los, uh, los policías municipales de Tijuana. Uh, otra vez pedimos información muy básica de, de, de género, etcétera pero y, y por ejemplo educación eh, encontramos que los policías de tijuana son dos veces más probables de tener una educación universitaria en comparación a los uh, actores de guadalajara y jalisco uh, uh, perdón y y, uh, y Juárez pero uh, en cuanto a la reforma judicial uh, su conocimiento o uh, una gran proporción de ellos, Uh, viviendo en un estado que ya aplica el nuevo sistema, aunque no opera en el municipio o el distrito de Tijuana, una gran proporción dijeron que se sienten uh, no informados y no preparados para el nuevo sistema. Eso es, un, un, yo creo que, un, un foco rojo importante: que hemos en, concentrado mucho en formar a los abogados y los jueces, pero no hemos preparado bien a los otros actores. Uh, cuando les preguntamos si consideran que el nuevo sistema eh, eh, va a implicar cambios a su función como policía, uh, 75% dicen que sí, creen que va a tener una implicación importante para ellos, pero al mismo tiempo... Y, y, uh, 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 ellos piensan que el nuevo sistema, esto es positivo también, eh, más o menos 70% creen que el nuevo sistema va a ser más efectivo. Entonces, es un, uh, una actitud muy positiva que tienen. Y además, uh, ellos sienten que, uh, uh, perdón, cuando les preguntamos si están siendo capacitados para el nuevo sistema... Uh, les preguntamos cuál fue el área de mayor o de, de más reciente capacitación. La, la mayoría dijeron que su, su capacitación ha enfocado en preservar la escena del crimen y no en los, los, los juicios orales. Sin embargo, eso es uno de los pasos más importantes para el nuevo sistema: ¿no? eh, que el policía va a tener el papel de proteger el escenario de crimen. Finalmente, y ya estoy casi a punto de terminar. Uh, el área de capacitación más eh, buscado o más este, querido por los po mismos policías es en el área de, del nuevo sistema penal. Entonces, para los que están planeando eh, de la distribución de recursos y lo los talleres, mm -hmm. yo creo que hay un mercado importante eh, de dentro de los actores eh, de del sistema judicial que requieren y necesitan y quieren una uh, preparación para uh, operar en un nuevo sistema y sobre todo y, y son los policías que van a tomar un papel muy importante mira uh, voy, voy a hablar muy brevemente de, del futuro y, y cambiar uh, de tema un poco para hablar del papel de los uh, uh, de los uh, las facultades de derecho porque hablando del del 2016 es o sea, en el corto plazo yo creo que hemos visto uh, avances muy importantes en esta administración. Uh, hablando con representantes del, del CETEC, hablando con la doctora Fromel, yo estoy convencido de que esta administración va a hacer todo lo posible para implementar para esta fecha. Como Octavio señala, eso tiene... Uh, uh, la desventaja de, de hacerlo a prisa y no necesariamente con la profundidad o con la calidad que quisiéramos, pero uh, el compromiso de esta administración, definitivamente, en mi opinión, ha sido de, 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 uh, un compromiso de hacerlo, de, de empujar el país al nuevo sistema, y eso uh, yo creo que es, es importante. Hablando de la calidad de largo plazo, yo creo que realmente tenemos que hablar de cuál va a ser el papel. ¿Qué, qué tipo de preparación y capacitación vamos a ver de las, de, de las facultades de derecho que, que realmente van a entrenar a una nueva generación de abogados, uh, de jueces, etc. Entonces, uh, por eso ha sido tan importante en mi opinión la participación de la UNAM, la facultad más grande, de, 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 la, la facultad de derecho más grande del, de México uh, y, y más respetado, Uh, es, estamos muy honrados por uh, la oportunidad de colaborar con la Facultad de Derecho y con la doctora Castañeda y todo el equipo que ha traído como parte de esta uh, delegación uh, que ha estado aquí las últimas dos semanas. Entonces, yo quisiera dar la palabra a, a, la, a la rectora de la Facultad de Derecho de la UNAM para darnos unas palabras sobre la vista desde la Academia y desde la, las Facultades de Derecho de cómo ha avanzado el nuevo sistema. Muchísimas gracias David, muchísimas gracias Octavio, señor embajador, maestro y amigo. Para mí es sumamente grato haber tenido la oportunidad de estar aquí el día de hoy y que coincida la presentación del programa oasis para, para poder expresar cuál ha sido el impacto que a nivel de formación profesional ha dado esta, pues esta cuestión, que esta iniciativa que nos presenta en primer lugar muchísimos retos. al principio, cuando se platicaba del nuevo sistema, que yo ya no quiero decirle nuevo porque estamos al 15 para la hora, pero en el momento en que se hablaba del nuevo sistema se decía, las bondades del nuevo sistema serán que se va a abatir el rezago que se tiene en materia de procesos penales pendientes de sustanciar. Pero esto poco a poco, esa percepción fue cambiando. No nada más tiene el objetivo de evitar el rezago, de abatirlo, sino de hacer un nuevo cambio, una nueva cultura. En primer lugar, tuvimos obviamente muchísimas resistencias. Se decía que era un sistema norteamericano que deriva de una familia del derecho diferente de la que es la familia tradicional romano-germánica de nuestro país y de la cual compartimos Centro y Suramérica y muchos países también europeos, la tradición del derecho escrito. Pero ¿cuál es la percepción de un jurista del siglo XXI? Y mis alumnos que están aquí, nuestros alumnos y los catedráticos no me dejarán mentir. Resulta que los dos sistemas poco a poco se van complementando. Cada día nosotros en México... En la cuestión de resolver una, una controversia, le estamos dando al juez el caso o el precedente o la jurisprudencia o las tesis sobresalientes que aplican a, esa, a ese caso concreto que se está sometiendo a la consideración de un tribunal, de un juzgado. Esto nos acerca muchísimo al sistema del common law. Al sistema que tiene una familia de origen distinto, si pensamos en que la Gran Bretaña y Estados Unidos de Norteamérica, y excepto creo Luisiana, que tenía desde el principio una tradición romano-germánica francesa con código escrito, pues resulta que cada uno va tomando su lugar. ¿Por qué? Porque es el precedente lo que nos va a dar la regla para poder resolver. Entonces la Gran Bretaña tiene un common law diferente del que es el norteamericano, por supuesto, y por obvias razones de la, de la naturaleza que tiene esa, esa dinámica, que no es la dinámica que tradicionalmente habíamos tenido en la familia de tradición escrita. Esto significa, cada día Estados Unidos de Norteamérica con su sistema, con, el, con la ley del precedente, con el caso, el estudio de caso, nos va a dar el resultado de que requieren uniformar criterios y tener un código escrito. Y nosotros con los códigos ya escritos, cada día usamos más el precedente, el caso. Y esto une a las dos familias del derecho. Primera cuestión que a mí me parece muy importante y que el abogado del siglo XXI, el jurista que hoy están en las bancas de nuestra Facultad de Derecho, los cuatro distinguidos estudiantes que vienen hoy aquí, pero sé que tuvimos 60 jóvenes preparándose, algunos de ellos extranjeros, incluso tuvimos unos invitados colombianos haciendo una, una, un semestre en nuestra Facultad de Derecho, y ha sido una experiencia muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque quienes están ahora en el pupitre son los operadores del sistema. No nos queda duda que ellos son los que tienen que prepararse, pero no por el mandato constitucional. No porque, pues no nos queda de otra, el presidente no puede violar la constitución y decir voy a dar alguna... ¿Alguna posibilidad de cambio de fecha? No, tiene que entrar radicalmente, pero debe entrar no porque lo diga la norma, sino por una convicción. ¿Qué retos? ¿Qué directrices? ¿Qué necesitamos? Para empezar se requiere de un gran presupuesto. Hay que cambiar la forma de administrar justicia, tener aulas de juicios orales. Nosotros en la Facultad de Derecho tuvimos el privilegio de, por donativos, somos una universidad pública, pero algunos donativos nos ayudaron a tener aulas de juicios orales. ¿Por qué? Porque hay que preparar tanto al, al profesor cuanto al estudiante. Y creo yo que en este contexto ha sido muy fructífera, muy enriquecedora la experiencia con el grupo Oasis y con este grupo de Justice in Mexico, porque han hecho un análisis que nos lleva a determinar que ya la resistencia al cambio se ha quedado atrás. Ya no tenemos tanta resistencia, pero ahora nos viene el reto, cómo formarnos y de qué manera poder tomar. Con el país con el que tenemos la frontera más importante de todas las fronteras del mundo. Nosotros compartimos una frontera muy importante con Estados Unidos de Norteamérica y, por supuesto, podemos abrevar de ese conocimiento. Son situaciones diferentes. Para nosotros sería impensable que México pueda tener un jurado de 12 personas que resuelva una controversia o que dé el veredicto final. Sería para nosotros una situación para empezar como lo hizo Bolivia. Dijeron, resulta muy caro. No tenemos presupuesto para poder tener a la gente en los jurados y que dejen de estar asistiendo a su trabajo. Y esto tiene un costo-beneficio en donde dijeron, vamos a dar marcha atrás sobre los jurados. ¿Esto qué quiere decir? que vamos a tener que abrir la mente, por ahí utilizaba una instructora y coordinadora de nuestros cursos en la Ciudad de México, en la Facultad de Derecho, Yanis, ella nos decía, hay que cambiar el chip. Sí, eso es algo fundamental, cambiar esta situación de lo que tenemos como paradigma, como regla, como tradición. Y ahí viene la dialéctica, de forma muy importante. Estamos en un sistema inquisitorial, inquisitorio, en donde vamos a estar reclamando elementos en donde obviamente no hay una gran libertad para llevar el proceso. Y ahora nos vamos al cambio, en donde se dice tenemos libertad para llevar el proceso, empezamos a trabajar nosotros con diversas etapas y diversos jueces, se dice que la, el estudio dialéctico será la tesis, bueno, de donde veníamos, la antítesis, lo que ahora tenemos que aspirar a hacer y esto nos permitirá una síntesis, nos permitirá complementar esa dialéctica, pero ahí, bueno... Yo sé y me preocupa que estamos muy cerca de la fecha, ya son menos de 365 días para llegar a la meta final. Pero esa meta final no significa que nosotros ya estemos trabajando en el sistema al 100%. Perdón que la garganta con estos cambios de clima. Pero bueno, si tenemos un 43% que ya lo han implementado distritos judiciales y me parece muy inteligente el estudio que hicieron en el, en el programa Oasis, OASIS, porque lo hacen por distrito judicial. Y si lo hacemos por distrito judicial, vamos a encontrar que no todos los casos, y ha sido un éxito, por ejemplo, en Chihuahua, de que no todos los casos lleva, llegan a la etapa del juicio oral. Y hay en medio, en la substanciación del procedimiento, hay elementos que nos permiten llegar a una negociación. Claro, en México se han levantado algunas manos de juristas muy importantes que dicen, como el doctor Raúl Carrancá, la justicia penal se va a mercantilizar. Y entonces voy a poder pagar y me libero de un proceso penal. Claro, cuando se trate de un delito no grave, pero este es un elemento fundamental. Cambiar, ad adentrarnos al nuevo sistema o al sistema acusatorio adversarial y a la oralidad por una convicción de que podamos abatir en primer lugar la impunidad. ¿A cuántas personas no hemos visto aquí el abogado penalista y querido maestro de nuestra facultad? Tienen la experiencia de que a veces ha llevado el proceso y al final le dicen, mm -mm. bueno, creo que ni excuse me ni perdón, pero fíjate que fuiste, eres inocente. Pero ya tu tiempo, tu cambio de vida, tu proyecto, la, la, el efecto que produce en la familia. Y fuiste inocente, pero ni siquiera te dan un resarcimiento de daños y perjuicios. Bueno, debemos entender que nuestro sistema dejó de tener ya una aplicación. Y no podemos, yo estoy cierta de que en un principio vamos a tener que trabajar con los dos sistemas, igual que nos ha pasado en la Facultad de Derecho, a veces trabajamos con dos o tres planes de estudio al mismo tiempo. Y no queda de otra, pero lo importante será que dentro de cuatro o cinco años se haga una evaluación. Guatemala, por ejemplo, dijeron, empezamos valientemente con tres jueces. Y después dijeron, no se pudo sostener con tres, imitamos el sistema norteamericano y nos vamos con un juez. Es una forma de adaptar. Argentina lo hizo también. Argentina, cuatro años después de que implementó el sistema tuvo que hacer una reforma gradual, porque lo importante es, aquí está la norma, nuestra constitución en los artículos que está previendo que se, que se introduzca este nuevo sistema para adolescentes, para personas que hacen de la una falta, jóvenes o niños que cometen una falta, o para personas adu adultas que cometen un ilícito penal, pues se requiere detener este sistema. Pero ya lo pusimos en práctica y entonces cuando ya empezamos a ponerlo en práctica, lo valioso es que podemos evaluar y podemos recapitular el camino. Y podemos decir, como lo hizo Argentina a los cuatro o cinco años, cambio en esto. ¿Por qué? Porque la norma le fue al destinatario. ¿Quién? el inculpado, el defensor, el Ministerio Público, el policía. A mí me queda muy claro que en el Distrito Federal se está trabajando en la Academia de Policía con el ánimo de cambiar esa cultura. Aprende cómo llevar la cadena de custodia de todo lo que es el, el, el ilícito, de todo lo que es el presunto delito o la presunta responsabilidad. Y hay que cambiar. Tenemos una fiscalía en lugar de una procuraduría. Ahora ya no se habla de, de, de policía, sino se habla de investigadores. O sea, y no es cuestión de terminología, sino de un cambio con convicción, de un cambio en donde vayamos generando una nueva cultura. Pero sí, acertadamente decía David Shirk. Tenemos un problema. Nos hemos enfocado al jurista, nos hemos enfocado al estudiante, al maestro, al juez. Pero, ¿y qué pasa con las otras etapas en donde, para empezar, hay que cambiar la cultura? Hay que decir que este sistema tiene tales bondades, pero no por una situación coactiva o coercitiva sino por un convencimiento cultural. Criticamos en México, por ejemplo, que el ejército dejó de estar en sus cuarteles y se tuvo que ir a las calles para poder asegurar y salvaguardar la seguridad de, de los mexicanos. Y lo criticamos y dijimos, nos rasgamos vestiduras. Bueno, un constitucionalista le da como el infarto, ¿no? Pero qué barbaridad, es una violación constitucional, pero no había de otra. Y lo criticamos, sin embargo, es una cultura que ya tenemos como algo, pues que así es. Y así lo tenemos que asumir. Entonces yo creo que los retos, y estamos trabajando en la Facultad de Derecho, en primer lugar yo agradezco a este programa que bondadosamente nos ha auxiliado con unos con una calidad impresionante en los instructores y entiendo que esto se aprende con un taller. Esto se aprende con alternativas de solución de controversias. Nos decía una, una profesora de la American University, Elizabeth, mmm, lo importante es que en todos los casos que yo he llevado, el 5% llegan al procedimiento oral o a la última etapa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se trabajó con un cambio de cultura? Bueno, para nosotros sería el cambio de cultura, pero para Estados Unidos es la forma como han ido trabajando. No aspiramos en México a tener jurados, no queremos imitar, pero vamos a tomar lo bueno de, de la cultura chilena en donde también empezó en el norte, en el sur y luego llegó a Santiago de Chile y ahí se ha implementado arquitectónicamente un cambio impresionante, pero también un cambio en los defensores, un cambio en cada uno de los actores que tiene que ver con la justicia. Y esto tiene también un gran impacto en los valores, en la ética, en la formación del jurista, en la formación del policía, del investigador. A mí, el otro día, el procurador de la, del Distrito Federal me decía: cuando tenemos que darle una plaza de Ministerio Público a alguna persona, pues hay que saber, si tú lo recomiendas, directora, yo te pediría que tú me digas si sabes o no, si, se, si él pide una mordida o pide un dinero en el momento que tiene que hacer una solución de algo. Y digo, Está, es complicado. No sabemos si la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, cómo voy a poder recomendar yo a alguien para Ministerio Público. No, nunca. Y sin embargo, de nuestra Facultad de Derecho han salido jóvenes que se van a trabajar a la, a la PGR o a la, PG, la Procuraduría del Distrito Federal, a la General de la República y a la, a la del Distrito Federal en el sentido de irles dando una formación, no como policías, sino como investigadores. O sea, el cambio nos presenta muchos retos y demasiadas alternativas que trabajar. Yo estoy muy, muy satisfecha de, de que en esta etapa, y espero que nos ayude este programa para volverlo a replicar el año próximo, porque es muy importante que nuestros jóvenes maestros alumnos, y quiero decir que nuestra planta docente tiene también jueces, magistrados, ministros de la Corte, magistrados electorales, aquí por supuesto lo sabe el señor embajador, de que hay muchos profesores que van y ni siquiera cobran, pero ahora tenemos que abrir la mente, talleres, práctica, eso es lo más importante, de manera que yo me siento hoy muy orgullosa. Muy contenta. Felicito al equipo que estamos aquí en estas dos semanas, 13 de nosotros, pero hay otras oportunidades en Boston, en San Diego, y estoy trabajando con un convenio y con el apoyo de, de nuestros catedráticos para que con CETEC, con la Secretaría de Educación Pública, la Facultad de Derecho se convierta en el pivote fundamental para que esto pueda ser una realidad y entonces hagamos una formación masiva, una preparación no solo del jurista, sino de todos los auxiliares que tienen que ver con ese destinatario de la norma que luego la va a ser suya y va a decir de qué manera la puedo ir complementando. Yo terminaría con un lema hermoso de la universidad y que complementa el apoyo que se nos da por parte de este gran programa que esperemos se pueda volver a replicar y con, también institucionalmente con gobernación y con iniciativa mérida y con todo lo que esto conlleva, yo terminaría diciendo que hacemos una realidad nuestro lema universitario, por mi raza hablaré el espíritu, porque sé que Oasis, Justice in Mexico y todos estos programas... Quieren el apoyo de una comunidad que tenga seguridad y que tenga la calidad de vida que como seres humanos y en el manejo de los derechos humanos requerimos. Muchísimas gracias. Espero no haberme prolongado porque yo tomo los micrófonos y de pronto ya no los quiero soltar. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Vamos a, a tratar de adelantar un poco el, el programa. Uh, vamos a tener unos 5 o 10 minutos, uh, perdón, uh, doctor uh, Alberto Castillo del Valle. Uh, solo porque queremos dar un espacio de unos 10, 15 minutos tal vez para preguntas y respuestas, en, en, uh, entonces le voy a invitar de, 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 de inmediato al doctor del Castillo del Valle a hacer sus comentarios. Gracias, Norita. Gracias a todos ustedes por su compañía en esta mañana. Tomando nada más dos versiones de lo que se ha dicho por aquí hoy, decía don Octavio que de 2008 en 2008 se publica la reforma y es para entrar en vigor en 2016. Caray, son ocho largos años y falta mucho tiempo y ya se nos vino el tiempo encima. Pasó el tiempo rápido y nos queda un año y como buenos abogados que somos. Lo vamos a hacer al último momento porque es cuando la adrenalina nos ilustra y nos hace pensar mejor. Siempre va a pasar así en nuestro país. Um, hago una reflexión, doña Leova. El que dijo de la negociación y de la mercantilización también fui yo. Y está escrito, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, está el artículo 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales que habla de una negociación para llegar a una solución del problema. En torno a los retos que hay en mi país para efectos de este nuevo sistema, no, no es un nuevo sistema, es una nueva forma de litigación. Y no es de la nueva forma de litigación, es en realidad de la cuestión de la justicia. ¿Qué retos tenemos en México? El reto de que haya una verdadera justicia de que tengamos una justicia real, una justicia efectiva, una justicia eficaz. Que tengamos justicia en la procuración de justicia, que el indiciado tenga una, un respeto a las garantías de que es titular, que tenga la certeza de que el Ministerio Público actuará con apego a derecho, que tenga la certeza de que el Ministerio Público, si no tiene elementos, para ejercer acción penal, no lo hará. Eso es muy importante. No como ha sucedido, desgraciadamente, en que el Ministerio Público por todos los medios procura cómo llegar a un ejercicio de la acción penal. Pero también tenemos un problema en la nueva versión, el archivo temporal de la carpeta de investigación. No permitir que se de determine el no ejercicio de la acción penal. Hay que hacer justicia pronta. ¿No tienes elementos para ejercer acción penal? Ponlo en libertad a ese amigo. Una administración de justicia también debe ser correcta. El que está en un proceso demanda justicia y demanda un juicio justo. Que no se violen sus garantías, que se respete el procedimiento, los trámites que marca la ley, que se respeten las, las pruebas que ofrece que ofrece las pruebas que han sido desaguadas, que sean valoradas debidamente, que no se prolongue en el tiempo un juicio. Infortunadamente, tenemos con este nuevo sistema un problema en Chihuahua. Las audiencias se están señalando para dentro de 10 meses. Se está alargando el tiempo en la sustanciación. Hay que reducir esos tiempos. Necesitamos, en esta versión de un juicio justo... Ya lo hemos dicho, bueno, lo han dicho esta mañana: se requiere de abogados con ética, con profesionalismo, de abogados que no ofrezcan pruebas absurdas, pruebas innecesarias, pruebas torpes, pruebas que no van a llevar a la sentencia absolutoria. La torpe práctica que hemos visto en México de presentación de testigos que simple y sencillamente van a testificar sobre la buena conducta pero que esa buena conducta no se vio cuando delinquió la persona. Hay jueces que han participado en el sistema anterior y que al recibir la información, del, del, más que la información, la petición del imputado, de por qué no dicta sentencia, pues porque tienes pendientes tantas pruebas. ¿Y qué hago? Dile a tu abogado. Un juez le dijo eso al... Imputado, y el imputado le dijo: Pues en ese momento me desisto de prueba, en dos meses ya tenía la sentencia, en donde él ya tenía la certeza de que podía salir de la cárcel. El problema, lo platicaba el señor embajador el otro día, son los abogados tramposos y trácalas, abogados que cobran una iguala y que tienen en la cárcel a la persona. Necesitamos justicia y justicia buena al momento de sentenciar, que se dicte una sentencia apegada a derecho. Y necesitamos también justicia federal, que en el amparo tengamos jueces sensatos. Hay, en un estudio que tiene su servidor hecho, hay 61 hipótesis de violaciones que se pueden atacar en amparo, bajo la versión que la 61 dice en los demás casos análogos, fracción 20 del artículo 173. Los demás casos análogos son una infinidad. Pero si tenemos todas estas violaciones previstas en la ley de amparo, es por algo, porque estas violaciones se han cometido. Mm. ¿Qué es lo que necesitamos? Jueces que no se corrompan. Y la corrupción no es nada más entregar una cantidad de dinero o recibir una cantidad de dinero. La corrupción implica no aplicar la ley conforme a lo que la ley marca. Y si en mi país tenemos... Cuidado con lo que voy a comentar. Tenemos más de 80 garantías a favor del imputado, indiciado, extraditable, que se respeten esas garantías para no llegar a estos puntos de tener que promover un juicio de amparo, que hoy, por cierto, ya es más ágil, en una sola sentencia se juzgan todas las violaciones procesales, eso es magnífico, pero tenemos el problema de tener que acudir al juicio de amparo. Y acudir a un juicio de amparo donde me dicta una sentencia tan absurda como aquella en donde me dicen se te concede el amparo para que se dicte una, un nuevo auto de formal prisión en los mismos términos que el anterior, pero para que el juez ahora denuncie el delito de tortura en contra de los testigos en tu contra, <coughs> eso es una barbaridad. Si el, el tribunal de amparo ya apreció que hubo una tortura, pues póngale en libertad a mi cliente. Ese es uno de los problemas que hay en México. Grave problema. La falta de ética del juzgador y la falta de valor del juzgador. ¿Valor en qué sentido? En que tiene miedo, tiene miedo de poner en libertad a una persona por culpa de la prensa. Pero si la persona no ha cometido un delito, ¿por qué lo vamos a tener en la cárcel? Tenemos también la necesidad de justicia, de justicia para la víctima. En mi constitución tenemos muchas garantías a favor de la víctima. En este libro, su servidor habla de 18 garantías más una serie distinta de garantías que no son exclusivamente de la víctima. Hay que respetar la justicia para la víctima. Y la víctima no nada más quiere, cuidado, no nada más quiere que el tipo se vaya a la cárcel, no nada más quiere que se le repare el daño, quiere que se haga justicia para que de alguna forma sienta que hubo una reprimenda en contra de quien causó un daño. Y justicia para quién más? Para la sociedad. Yo no me siento feliz y tranquilo con un sistema, sea el que regía hasta 2008, sea el que va a regir a partir de 2016 plenamente, en donde se ponga en libertad a cualquier persona, en donde no haya una readaptación social. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo voy a ser objeto de una conducta ilícita. Eso ha pasado, eso está pasando y eso es lo que hay que evitar. Y que haya una reinserción social debida y correcta en contra de quien ha delinquido. Sea que se vaya a la cárcel, sea que obtenga un beneficio, pero que tenga también ese, esa, ese programa de reinserción social. Con esa serie de ideas tenemos un reto muy importante y el reto está dado también para la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho está trabajando en ello. La Facultad de Derecho con sus profesores promueve día tras día la ética entre los alumnos, que los alumnos actúen con ética el día de mañana. Y la ética implica también no cobrar pretendiendo obtener una millonada de un solo caso dar también servicio social. Hoy por la madrugada, contestando algunos mensajes en el correo, me topo con la versión de tres abogados. Me enorgullezco de ser profesor de la Facultad de Derecho porque tres exalumnos de la facultad me dicen, estamos con usted y vamos adelante en servicio social y ayuda a la gente necesitada. Eso eso también es ética y esa ética la estamos importando la estamos más que importando se estamos llevando a los alumnos en la facultad de derecho y ahora necesitamos nosotros conocer las técnicas de la nueva forma de litigación por ello es el agradecimiento que se hace a oasis a justicia en méxico el agradecimiento a todos los profesores que estuvieron con nosotros en la facultad de derecho el agradecimiento a la universidad americana de aquí de washington que nos ha recibido y nos ha permitido palpar de cerca el nuevo sistema para méxico con algunas diferencias en el jurado que no tenemos nosotros y no hemos de tener pero hemos tenido la posibilidad de conocer cómo se llevan los asuntos don octavio gracias por tu, tu auxilio todo este trabajo que se realizó don david ayer lo platicábamos por la noche todo lo que ustedes han organizado para nosotros son horas y horas y horas y horas de trabajo que se convirtieron en unas cuantas horas. Fueron dos semanas muy buenas aquí en Washington. Gracias a ustedes, gracias a todos. Y en breve esperemos estar nuevamente con David para dar otro reporte de los avances que hay en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Y, y qué pena uh, no tener mayor tiempo para exponer uh, todas sus, uh, sus uh, ideas, pero obviamente después podemos uh, platicar con mayor profundidad uh, y seguir la, la conversación. Yo voy a dar unos dos, tres minutos para que Dan Schneider, uh, profesor de la Universidad Americana, uh, nos dé... Cierre esta esta conversación y abre la parte de, de, de preguntas para tomar una ronda de preguntas de ustedes eh, muy rápida uh, y poder uh, tener un poco de diálogo. Um, Dan, can we have maybe just one or two minutes to, to sum up your thoughts on the 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 state of things in Mexico, and then we'll jump right to a few questions, uh, a round of questions that we can uh, throw at the panel before we close at 11 o'clock. Uh, yes, thank you. Yo uh, hablare in, in uh inglés. Um, <clears throat> first, I'm sorry I'm late. Um, in Washington, it's common that people are late, so then they can say things like, "I'm sorry I'm late. I was just at a meeting with the president. Um, <laughs> I'm late because my five-year-old had a meltdown. I don't know how you say meltdown in uh, in español." <laughs> So, we're so going to so edit that out of the tape for him you, you for can the edit that tape years the from now <laughs> um, about 20 years ago i was doing some work in russia uh, in, in the mid-1990s and russia was also involved in a fundamental transformation of its legal system uh, a much more radical transformation in many ways than, than mexico is undergoing now um, Obviously it failed. Uh, it failed. Um, I don't take complete responsibility for that. Um, <laughs> but I did try. But I think by ref we should reflect on why uh, legal transformations sometimes succeed and sometimes fail. Uh, I would come to a few conclusions. <clears throat> One, uh, a country has to want it, has to really want. Uh, legal change. It has to come from within. And uh, I think this is the case in Mexico. It has come from within. Uh, demand for necessary ch changes that are seen as necessary. Um, so that's why I'm, uh, on that reg in that regard, I am optimistic. Uh, two, it has to be seen as part of a uh, larger cultural milieu. That um, it, it has to be consistent with norms and, dem uh, and, and, and uh, what we're talking about now democratic values uh, and other changes going on in a society, not just in the politics, but in the society. So, in this regard, I am optimistic about the success of the reform effort uh, in Mexico because it's accompanying tremendous change. Um, Three. Uh, this is really a generational process, and if any country undergoing such a fundamental reform expects quick results in two years, five years, even ten years, will <coughs> be disappointed. Um, so I think we that the Mexico Mexicans will have to understand they need to evaluate uh, this reform effort and this implementation over a generation. If you want it, quick changes, you'll just be disappointed, and then I think the forces of reaction will set in and say, "We told you so." Um, so I think, with the longer-term perspective, uh, uh, this is, uh, uh, it will increase the chances of reform. But most importantly, I think this is part of a, a larger a, a part of a, a, a democratizing of Mexican society. In its electoral politics and in its institutions, in a tremendous growth in civil society. And this is crucial. I think because Mexico for many years was kind of a corporatist state, uh, that a, a vibrant civil society took decades to emerge, and now it is really emerging. So, for, for all these reasons, and I've gone beyond my two or three minutes, uh, for all these reasons, I'm, I'm very optimistic that. That this reform effort will succeed, particularly because there are people who are very committed to it. And without committed people, uh, no effort in any endeavor can succeed. That's a uh, very uh, eloquent and uh, uh, I think appropriate summa summation. Um, let's very quickly take a, a quick round of questions uh, from the audience. Vamos a tomar una ronda de preguntas para cerrar los últimos cinco minutos con respuestas breves de los panelistas. Ah, adelante. Aquí enfrente. Ah, ¿no? ah. Buenos días. Mi nombre es Esperanza Vázquez. Yo tengo el orgullo, porque realmente para mí es un gran orgullo, de formar parte de la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, en su momento fui parte como estudiante y actualmente como profesora. Le siento un gran agradecimiento a esta universidad, eh, no solo por lo que me dio como estudiante, sino por lo que me ha dado como profesora. Y una de esas cosas es la oportunidad de estar aquí, la oportunidad de ver este sistema de cerca y poderlo compartir con mis colegas, con mis colegas alumnos, con mis colegas profesores, con mis colegas en la Procuración de Justicia. Tengo una gran guía en estos momentos que es un procurador de justicia, es el magistrado Miguel Ángel Aguilar, que forma parte de esta facultad, como bien nuestra señora directora nos mencionaba, ¿no? Hay algunos profesores que no cobran, y él es uno, y lo hace con todo el amor del mundo y jamás falta a ninguna clase. Él a mí me enseñó... El dar y compartir para que México crezca. Con Grupo OASIS nos ha dado una gran oportunidad y, como viene el doctor Miguel Ángel, me comentaba, ¿no? Aprovechalo. Él está muy comprometido como procurador de justicia. En algún momento David mencionaba. ¿Qué pasa con esa capacitación? ¿No? Él forma parte, por ejemplo, un ejemplo, él forma parte de la escuela judicial y él capacita a jueces y cada fin de semana viaja a diferentes estados y está capacitando a jueces y a policías y magistrados y demás. entonces yo creo que es una gran labor que hace la facultad y gracias oasis porque gracias a su trabajo que, que no creo que haya sido de un día sino de muchos años y un gran esfuerzo que lo he podido comprobar además con estos días eh, en organizarnos todos estos eventos, que sí, nuestro horario se ha extendido muchísimo, ha sido bastante pesado, pero que en verdad, en lo personal, les agradezco infinitamente por la oportunidad que me dieron de palpar esto y poder ayudar a mi país a salir adelante. Gracias. Uh, otro comentario uh, aquí. Uh, pero, uh... Vamos a tomar uno aquí enfrente y los dos últimos y ya podemos cerrar. Bueno, vamos a, aquí atrás y, y movemos hacia el frente. Gracias, gracias David, gracias a todos los panelistas. Mi nombre es Katia Salazar y soy directora de la Fundación para el Debido Proceso aquí en Washington. Yo tenía una, eh, una pregunta, sí, comentario, eh, y era la siguiente. Bueno, como todos sabemos... Eh, en México, como bueno, en México existen como dos dimensiones de la criminalidad, ¿no? La criminalidad este, común, por supuesto, y la, la otra criminalidad, ¿no? La que ahora está, digamos, afectando de manera intensa el país. O sea, la macrocriminalidad, las violaciones graves de derechos humanos, eh, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales. Eh, la impunidad por este tipo de acciones, ¿no? Donde el rol de los agentes estatales también es eh, muy importante, o sea, no solamente por la falta de investigación, o sea, impunidad, sino también por su participación activa en este tipo de delitos. Entonces, eh, yo quería preguntarles a los panelistas, eh, digamos, ¿cuál era su opinión eh, sobre, o sea, de qué manera este nuevo sistema... Está pensado también para abordar este tipo de delitos, ¿no? O sea, porque, bueno, ese es justamente, me parece a mí, eh, el desafío más duro de México en estos momentos. Gracias. Tenemos muy poco tiempo, uh, entonces voy a pedir que se hacen las preguntas más breves posibles. Vamos a tener una más aquí uh, y una más enfrente, y yo creo que tenemos que cerrar. Mi nombre es Gustavo Guerra, eh, con una oficina del Congreso de los Estados Unidos, eh, este, y me pregunta, eh, la, la, la hago rapidito porque nos, se nos está acabando el tiempo. Es eh, para el señor Castillo del Valle. Si entendí correctamente, señor, me pareció que usted comentaba que la opinión de usted es que el, el, la, las reformas eh, al sistema de justicia mexicano van a mercantilizar el proceso y nos, me encantaría conocer si si usted puede ampliar un poco los detalles sobre esa opinión. Gracias. Muy brevemente, primero felicidades David, felicidades Octavio, me parece excelente lo que han hecho, me parece excelente el programa Oasis y vale la pena difundirlo. Me llamó la atención al estar observando los mapas, si sobreponemos el mapa que presentó David al principio sobre criminalidad en México con el mapa que presentó Octavio sobre dónde se ha llevado más a cabo la reforma que, o de los primeros estados que es Chihuahua. Es paradójico observar que exactamente en el estado de Chihuahua, donde más se impulsó la reforma más pronto, donde ya está prácticamente concluida, es en donde hay mayor criminalidad, eh, según los mapas que se presentaron. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto esta macrocriminalidad, la que dijo eh, nuestra amiga, puede afectar el avance de la reforma? Eh, la administración del presidente Calderón era muy escéptica de esta reforma porque pensaba que el problema era combatir a la delincuencia organizada con todas la fuerza del Estado y no meter el debido proceso legal, que el debido proceso legal iba a ser como una puerta circular por donde podrían entrar los criminales y salir otra vez. Yo no lo creo así, yo creo que al contrario, pues, la transparencia del sistema acusatorio oral eh, ayuda a evitar que se compren a jueces y exhibe más ante la opinión pública y ante la sociedad a estos criminales. Pero sí me gustaría saber la opinión de ustedes, qué tanto esta situación del de, 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 crimen organizado, esta impunidad tan rampante lamentablemente en nuestro país, pueda afectar la consolidación de una reforma que todavía no termina. Todavía hay escépticos que la están cuestionando, como en su momento se cuestionó la democracia. Eh, y hoy en día a los alumnos les parece impensable que todavía un señor desde una oficina con un dedito diga quién lo va a suceder. Eh, a lo mejor dentro de algunos años sería impensable creer que un juez puede permanecer en su cubículo y desde ahí dictar una sentencia. Me gustaría saber qué tanto la situación de criminalidad en México representa una amenaza al avance de la reforma y desde luego oír lo que un abogado practicante tiene todos eh, los elementos para decirnos porque él vive la reforma al practicarla. Yo creo que hay que escuchar más a los abogados y aprender más de las facultades. Gracias. Hemos llegado justamente al, al último minuto del programa. Entonces voy a pedir un tweet de 120 caracteres de cada uno de los uh, participantes a revés, en orden uh, al revés, uh, empezando con el uh, uh, profesor de, uh, del castillo, y luego uh, uh, la rectora Castañeda y finalmente Octavio. Yo no voy a decir nada más que adiós. Por favor. Rápidamente, el tema que se me menciona por parte de don Gustavo, si no estoy equivocado, sí fue cierto, yo dije que se ha mercantilizado la Administración de Justicia en México bajo la versión de que hay que llegar a un acuerdo y está en el artículo 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación a la pregunta de la abogada que tiene que ver con la del, del embajador, sí hemos tenido muchos problemas con la, la delincuencia organizada. Ha impuesto muchos muchas trabas para efectos de darle viabilidad a ese sistema. La versión de la puerta circular es la que rige y se da en Chihuahua. Entran por un lado y salen por el otro. Y no hay justicia en Chihuahua, desgraciadamente. No hay una administración de justicia perfecta en Chihuahua. Desgraciadamente tenemos el conocimiento, hablo en plural por mis amigos y compañeros abogados que, que litigan en Chihuahua y que yo participo con ellos, en donde encontramos ese problema. En Chihuahua, por ejemplo, en Ciudad Juárez, es más frecuente y más fácil que una persona sea juzgada por un supuesto delito de violación intrafamiliar que haya una sentencia condenatoria en contra de alguien que ha delinquido con pistola en mano. Me consta, lo viví, lo vi y me espantó cuando a una señora le dijo el juez y la amonestó, si vuelves a chocar, o sea, fue accidente de tránsito, si vuelves a chocar te meto a la cárcel. Y al día siguiente el mismo juez le dijo a los fulanitos, si ustedes aceptan el procedimiento abreviado, no les voy a poner ni dos a quince años de cárcel, les pongo un año, cuatro meses y en este momento ustedes se van a la calle. Y los puso en libertad. Ese es el problema gravísimo que hay en el nuevo sistema procesal penal, que también tiene que ver, desgraciadamente, con la Administración de Justicia, y me callo porque van más de 120 caracteres. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar los, los comentarios, pero también las preguntas, que son algo que nos da la manera de, de tratar de trabajar los desafíos que derivan de un diagnóstico y el diagnóstico verdaderamente es que en un momento dado ha habido una incapacidad para poder resolver las, los conflictos, para poder administrar justicia de manera pronta y expedita. Y me parece muy importante que las instituciones hayan dado un tratado de dar un cambio. Yo considero que en Chihuahua tuvimos una etapa en la que era el estado más violento del mundo. Pero esto ha cambiado, la percepción ha cambiado, tengo entendido que, que el señor gobernador Duarte habla de trabajar en su gobierno como si fuera una familia, algo que me llena de emoción porque dice, la base está en la educación y en la formación. En, en Ciudad Juárez ahora se está restableciendo. La industria ya no hay toque de queda por las noches, o sea, ha cambiado, pero estoy cierta de que sigue habiendo conflictos y que a veces por la falta de capacidad de las instituciones que nos tienen que dar la justicia para todos, la justicia cotidiana que ahora le están denominando, de qué manera yo como destinataria de la norma pido justicia, clamo por la justicia y la recibo. A veces grupos paramilitares, a veces los grupos de la delincuencia organizada entran a dar seguridad a los ciudadanos. Y ese es un problema y es un desafío del tamaño del mundo. Es impresionante cómo eso nos va a dar la pauta de qué hace el ciudadano con la norma y cómo la tendremos que ir adaptando. Estoy cierta de que sí hay puerta giratoria en algunos procedimientos, pero eso es lo que se quiere dejar atrás, con la ética, con la transparencia, con el debido proceso, con el principio pro persona, con todas estas reglas que trae el sistema, que así lo tenemos que trabajar y bueno, habrá que hacer la transición hacia una circunstancia educativa, formativa, profesionalizante, en donde ya no tengamos que resistirnos. Quiero agregar un poquito sobre lo que decía el compañero. Ernesto, dijimos. Este. Gustavo, Gustavo, respecto de mercantilizar la justicia. En el momento en que se comete una falta, viene una cuestión de responsabilidad elemental. Una responsabilidad porque yo causo un perjuicio o el, del, el iniciado causa un perjuicio a la sociedad, a las instituciones, a la comunidad. Pero mercantilizar la justicia quiere decir que vamos a llegar a a negociación, vamos a poder hacer mediación, vamos a poder utilizar los medios alternativos de solución de controversias y esto permitirá que no tengamos que llegar a la etapa del juicio oral y eso es valioso porque empieza a haber un cambio en donde a la gente, vulgarmente se dice en el país, le pegamos en la bolsa. Si yo le pego en la bolsa y tiene que pagar para resarcir el daño que cometió a la sociedad, a la persona a la que perjudicó, lo más seguro es que quiera conservar su bolsa llena y no tener que pagar para negociar y entonces viene un cambio de cultura. Entonces, a eso se refiere mercantilizar. Despectivamente se ha dicho, la van a mercantilizar porque la, la última ratio debe ser el derecho penal. Pero a veces estamos y nos cuesta muchísimo a los ciudadanos mexicanos mantener personas dentro de, de un reclusorio cuando después de algunos años de, de verdaderamente estar viviendo a costa del erario, se le dice, eres inocente. O la puerta giratoria. Entra y sale y vuelve a cometer los ilícitos o a veces en el propio reclusorio con esa población impresionante que ha rebasado la capacidad elemental de un penal, de un reclusorio, pues desde ahí opera con su teléfono celular. Así que de esta manera tenemos que el Código Nacional ahora dice se podrá llegar a un arreglo en esa, primer, en esa etapa antes de llegar al juicio oral. Es a, a eso se refiere lo de mercantilizar. Ya llevé como 250 caracteres. Termino. Muchas gracias de nuevo. Una gran experiencia estar aquí con ustedes y sus preguntas muy enriquecedoras y nos dejan desafíos y retos que atender. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a todo el panel, uh, uh, tomando en cuenta el tiempo del público, uh, generosamente ha ofrecido Octavio Rodríguez hacer sus comentarios, uh, sus comentarios finales uh, por Twitter. Directamente. Entonces uh, pueden leer los uh, 120 caracteres uh, en just, JusticeInMexico uh, si nos quieren seguir en Twitter. Yo simplemente les agradecería a todos ustedes uh, su atención, su participación y su presencia el día de hoy. Uh, a Duncan uh, Wood, al uh, Centro Woodrow, uh, Woodrow, uh, Woodrow Wilson y a todos nos, uh, nuestros colegas de aquí de, de Washington. Muchas gracias y adiós. Gracias.